El día de hoy llegó la promo Ahorros en Septiembre a PlayStation Store. Así es, hoy tenemos nuevas rebajas en PlayStation Store en más de 341 artículos seleccionados, con descuentos de hasta 80%. Como siempre, mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal y los más destacados son... Para PlayStation 4, American Fugitive, un título de acción y mundo abierto de vista cenital desde $12. A Plague Tale: Innocence, la increíble aventura de Amicia y Hugo que nos sitúan en la época de la peste negra y la Inquisición en Francia. Sin duda, uno de los mejores indies del año y del cual les tengo una reseña aquí en el canal. Está a solo $30. Axiom Verge, un Metroidvania donde tras un incidente de laboratorio, un científico despierta en un misterioso mundo alienígena en $10. Aprovechando que llegó este mes con PlayStation Plus Batman Arkham Knight, pueden adquirir gran parte de su DLC con 50% de descuento. O bien, pueden también obtener por $10 el pase de temporada que incluye nuevas misiones, más supervillanos, mapas de retos, aspectos, etc. El clásico de Rockstar Bully, donde te enfrentarás a los bullies de la escuela, jugarás bromas y aprenderás a librar los peores obstáculos en la Academia Bullworth desde $9. Dangerous Driving, un título que prometía ser el sucesor espiritual de Burnout y que lamentablemente no dio la talla, a $18. Deus Ex Mankind Divided, que nos lleva al año 2029, donde asumimos el rol del agente encubierto Adam Jensen, equipado con implantes que lo dotan de habilidades únicas y un arsenal de armas poderosas en $4.49. Disgaea 1 Complete, la edición remasterizada de Disgaea Hour of Darkness, ahora en alta resolución y con controles mejorados por $30. La edición de lujo de Effie, donde acompañamos a Sir Galant en una divertida aventura de plataformeo 3D que evoca a los clásicos, a $12.97. Extinction, un título que fracasó por repetitivo, en $12. Genesis Alpha 1, un juego de acción en primera persona que mezcla la acción con mecánicas roguelite, por $15. Grand Theft Auto The Trilogy, que incluye adaptados para PlayStation 4, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas, ahora a 1080p y además trofeos desde $17.49. Guacamelee Super Turbo Championship Edition, un increíble Metroidvania donde encarnamos a Juan Aguacate para detener a Carlos Calaca y así rescatar a nuestra amada en un mundo inspirado por la cultura y el folclore mexicano, a $3.74. Hitman Game of the Year Edition, donde el agente 47 viaja a destinos exóticos alrededor del mundo para eliminar a sus objetivos, en $15. Just Cause 3, un juego de acción desenfrenada, disparos en tercera persona y mucha destrucción, por $6. Labyrinth of Refrain Coven of Dusk, un juego de rol y mazmorras de los creadores de la serie Disgaea, desde $30. Layers of Fear, un juego de horror psicológico donde nos adentramos en la mente de un pintor loco en busca de descubrir el secreto de su locura mientras exploramos una mansión de la era victoriana, por $5. La temporada completa de Life is Strange Before the Storm, donde la rebelde Chloe Price hace amistad con Rachel Amber, una popular chica que está destinada al éxito, a la cual de repente el mundo se le pone de cabeza y deberemos ayudarla a superar a sus demonios, desde $5.09. Lords of the Fallen, un juego de rol y acción en la vena de los Souls, que personalmente no disfruté por sus constantes problemas técnicos, a solo $4. Manhunt, otro título de Rockstar de la era de PlayStation 2, adaptado a PlayStation 4. Este es un juego de terror psicológico y sigilo, muy polémico por su extrema violencia, en $9. Mulaka, un juego de acción-aventura inspirado en la cultura tarahumara y desarrollado por el estudio mexicano Lienzo, por $10. Mutant Year Zero Road to Eden, un juego que combina el combate por turnos con la exploración en tiempo real en un mundo donde la guerra nuclear erradicó a los humanos, desde $21. Next Machina, un explosivo y divertido bullet hell de vista cenital con mucha acción, que a pesar de ser relativamente corto, te invita mucho a la rejugabilidad, a solo $10. Observer, un juego de los creadores de Layers of Fear, donde asumimos el rol de un detective neural de élite,
que debe hackear e invadir las mentes de los sospechosos en $9. Oli Oli, un juego arcade de skateboarding con más de 120 trucos a lo largo de 50 niveles y 20 retos que superar por $3.89. Outcast Second Contact, el completo remake de Outcast, el primer juego 3D de mundo abierto en la historia de los videojuegos, además de ser pionero del género acción-aventura, desde $8. Outlast Trinity, el pack del título de supervivencia y horror en primera persona Outlast, que incluye la primera entrega con su DLC de Whistleblower y la segunda entrega a $14.74. Persona 5, uno de mis juegos favoritos de 2017, este es un RPG por turnos muy dinámico, con una historia súper entretenida que les recomiendo jugar, aunque solo viene en inglés y japonés, por $12. Rise of the Tomb Raider, la segunda entrega desde el reinicio de la saga, que nos lleva a una explosiva aventura en tercera persona, donde deberemos explorar tumbas en Siberia, un juego sin duda imperdible para los que gustan de la saga Uncharted, desde $9.59. Sleeping Dogs Definitive Edition, donde interpretamos a un policía encubierto en este Grand Theft Auto de ojos rasgados y caratazos, a solo $4.49. Sniper Elite 4, un juego de disparos en tercera persona enfocado en los rifles de francotirador, donde asumimos el rol de un agente encubierto que debe acabar con una terrible amenaza, en $18. Spyro Reignited Trilogy, un completo remake de las primeras tres entregas de Spyro, es decir, Spyro the Dragon, Spyro 2 Riptos Rage y Spyro Year of the Dragon. Tres juegos muy divertidos y fáciles de platinar por $24. The Sinking City, un juego de aventura e investigación en un mundo inspirado por el universo de Howard Phillips Lovecraft, maestro del terror, donde viajamos a una ciudad que se encuentra semisumergida en el agua bajo fuerzas sobrenaturales, desde $35. The Witch and the Hundred Knight 2, un juego de rol y acción en un mundo de fantasía donde una enfermedad está transformando a las jóvenes en brujas y nuestro deber será averiguar quién está detrás de todo esto, a $25. Tomb Raider Definitive Edition, un título en el cual reinician la historia de Lara Croft y la transforman en un juego de acción, aventura y puzzles actualizado, que además cuenta con una excelente sensación de vértigo y supervivencia en $6. Warhammer Chaos Bane, un hack and slash de vista isométrica en el universo de Warhammer, que podemos jugar en co-op local u online con hasta 4 jugadores. Tenemos 4 clases y más de 70 monstruos que abatir, por $42. Y Yooka-Laylee, un plataformero de mundo abierto de los creadores de Banjo-Kazooie y Donkey Kong Country, donde deberemos superar una serie de retos y puzzles, desde $10. Y para PlayStation VR, Along Together desde $7.49, Apocalypse Rider a $3.49, Dig Wild 2 en 12, DWVR por $7.49, Floor Plan desde 3, Just in Time Incorporated a 6, Mind Labyrinth VR Dreams en $13, The Rabbit Hole por $3.49, Thorn desde $7.49 y Viking Days a $2.49. Estos descuentos estarán vigentes por 2 semanas, hasta el 1 de octubre a las 10 de la mañana. Recuerden que todos los precios son en dólares americanos y estos, al igual que las promociones, pueden variar de país en país. Así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias a todos por acompañarme. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen. Hay que picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si no les están llegando las notificaciones, síganme en mis redes sociales. Los enlaces se encuentran en la descripción de este y todos mis videos. Déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartan este video para que más gente se sume a esta comunidad hermosa. Y yo los veré en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Bike!